Más lágrimas de alegría. Nuevos gritos de gloria. Más orgullo colombiano. A través de los CENDER, Centros de Desarrollo Deportivo Regional de Coldeportes. Una apuesta por el alto rendimiento del país. Coldeportes, transformando una nación a través del deporte. Gobierno de Colombia. Nos encontramos aquí con el vicepresidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, el licenciado Hernando Zuluaga. Cuéntenos cómo va la realización de este campeonato que estamos viviendo en este momento en Santiago de Cali. Todo espectacular, extraordinario. La Federación Colombiana de Ciclismo abriga siempre muchas esperanzas con este campeonato, porque es el de las categorías inferiores, de infantiles, segundo año y prejuveniles, donde aquí surgen unos muchachos que a uno lo llenan de satisfacción porque tienen mucho talento y año tras año que lo hacemos, y este año más consolidado con récord de participación, 50 clubes, hemos encontrado por unos muchachos de un biotipo extraordinario, muy bueno, gracias al apoyo que hemos tenido de Coldeporte Nacional, de la doctora Clara Luz Roldán, igualmente del Inder Valle con el doctor Felipe López de la Secretaría del Deporte, igualmente del Inder Palmira con Víctor Manuel Ramos, y podemos decir que se está cumpliendo pues a cabalidad con récord de participación, 210 corredores de todo el país, lo que indica pues que es un campeonato que ya se ha conformado, ya tiene una base, ya se fue para adelante, porque no tiene mucha antigüedad, son 7 años no más que tiene este campeonato nacional e interclubes de tanto de pista y de ruta. ¿Podemos decir que esto se trata de una cantera realmente de futuros campeones nacionales? Sí, es cierto, aquí es la cantera, de aquí salen muchachos que vienen de trabajar en los clubes, en las bases, en las escuelas de formación, y aquí es donde se comienzan a mostrar a nivel nacional y ya comienzan a entrar a programas muy importantes, pensando ir aparte de los Juegos Supérate, a campeonato nacional el próximo año juvenil, después poder ir a un mundial juvenil y así arrancar en su historial ciclístico, que puede ser muy de mucha prosperidad. Oh, muchas gracias a todos los medios de comunicación, a ustedes por el apoyo a la Liga de Ciclismo, a la Federación Colombiana de Ciclismo, porque ustedes son nuestro aliado siempre para poder divulgar todos estos programas que muchos muchachos no lo conocen, y viéndolos se animan a montar en bicicleta, a hacer deporte, para que sean unos grandes ciudadanos. 70 años después sigue aún sin resolver el magnicidio del caudillo de pueblo Jorge Eliezer Gaitán. Este año se conmemoran 70 años de ese acontecimiento que enlutó a toda Colombia. ¿Por qué una chica joven le dio por remover historias de hace 70 años? Bueno, pues gracias por tenerme en cuenta para la entrevista. Les cuento así como a grandes rasgos. En mi casa han sido muy liberales, digámoslo de esa manera. Han tenido como esa pasión por el caudillismo, por Gaitán, y mi abuelo cayó muerto en la masacre de la Casa Liberal. Por esta razón yo comencé como unir pequeños fragmentos de la historia, de toda la historia nacional, y dije, bueno, chévere unirla con la historia de mi familia, chévere averiguar qué pasó, cómo era esa pasión, y mi mamá fue alimentando todo eso desde muy pequeña. Cuando ya estaba en la universidad, me dijeron una tesis. Yo quería hacerla de fotografía, me tropecé con un autor que decía que encontrara mi pequeña soledad. Esta es mi pequeña soledad, toda esta exposición. Y la encontré en mi familia y la volví un pequeño fragmento de mi historia, la volví en un fragmento que alimentó toda una historia que nos rodea nacionalmente, como es la muerte del caudillo de Jorge Eliezer Gaitán. Y pues todo lo del Bogotazo, traído a la ciudad de Cali, porque queríamos rescatar lo que era la parte de Cali, porque todo el mundo recuerda el Bogotazo, pero nadie recuerda los caídos en otras ciudades. Y aquí en Cali, en toda esta guerra de partidos, pasó ese hecho el 22 de octubre de 1949, donde cae mi abuelo muerto y donde se empieza toda la historia de mi abuela sola y su familia acompañándola, pero pues quise rescatarlo de esa manera. O sea, no tanto
revivir los hechos de cuando la muerte de Gaitán, sino como el daño colateral, podríamos decirlo, que fue en otras ciudades, no solamente en Bogotá. Exactamente, quise traerlo a Cali porque Cali, lo que era Cali, Tunja, eran ciudades que eran muy liberales. O sea, alrededor eran muy conservadores los pueblos, pero lo que son estas ciudades tienen mucha parte de liberal. Aquí estaba la Casa Liberal, que justamente llegué, tuve la exposición el día miércoles la tuve, y un compañero que estaba en la exposición me creó la duda de dónde quedaba la Casa Liberal. Yo la tenía en una ubicación, llego a mi casa, le pregunto a mi mamá y me dice, no, mira, eso queda por toda la 15, entre tercera y cuarta, ahí donde queda ahorita el Colmena, ahí quedaba la Casa Liberal. Entonces, todo Cali tiene una historia liberal, todo Cali tiene una historia, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que encierra esa tradición. Entonces no está rescatada, no existe, la gente no recordaba la masacre de la Casa Liberal. Está en el libro de 1954-53, pero ahorita tú solamente escuchas el Bogotazo, no escuchas el daño que trajo todo ese movimiento y toda esa guerra bipartidista a las ciudades que no son tan importantes como Bogotá. Claro, no se centraron únicamente en lo que fue la capital, por ser la capital, pero también hubo hechos que pues son de no muy grata recordación en las ciudades como nos tocó aquí en Santiago de Cali. Exactamente, aquí en Cali pues te cuento así como a grandes rasgos que fue la masacre de la Casa Liberal, que es la exposición que ven. La masacre de la Casa Liberal fue un evento, dicen que fue un acto premeditado, le llaman masacre porque cayeron 22 personas muertas, entre ellas mi abuelo, y 70 personas heridas. Fue una cosa que los cogieron como, pues lo decimos muy coloquialmente, a la mansalva, los encerraron y comenzaron a darles bala. Y ahí cayeron muchos, mi abuelo fue a saltar una tapia, lo bajaron de la pierna y ahí murió él. Entonces son hechos que si nos ponemos a ver se repiten. En toda la historia, siempre hay un acto como de repetir historia y la idea es que el que conoce su historia no la repite. Y esa es la idea de rescatar ese tipo de memoria colectiva para que no repitamos la historia en años siguientes. Son 70 años que seguimos repitiendo lo mismo. Y seguimos 70 años que hasta el día de hoy hay crímenes que todavía no se han podido resolver. De hecho, la matanza de la Casa Liberal no se ha podido resolver, el asesinato de Gaitán no se ha resuelto. Entonces siempre se repite porque no conocemos, porque no decimos, bueno, ¿qué pasó? Y no nos ponemos a ver qué es lo que está ocurriendo y por qué no hemos parado la violencia que en esa época era bipartidista, que todavía existe. Ya no es liberales conservadores, sino otros movimientos. Entonces la idea es como pararlo y crear conciencia en los jóvenes, en las personas que no conocen, que esto no es de ahora, esto es desde hace mucho tiempo. Y que hace mucho tiempo nuestras familias también fueron víctimas de todo esto. Entonces es no repetir la historia. La gente, la aceptación, ¿qué tal de todo este movimiento de historia que muchas personas han querido más bien sepultarla que tenerla ahí presente? Pues mira, el miércoles que tuvimos la exposición, cayó un aguacero. La verdad, cuando llegué no me esperaba ver tantas personas. Tuve la sorpresa de ver personas que dicen que compartieron con Gaitán, o sea, gente muy grande, así como jóvenes. Cuando conté toda la historia del porqué de mi tesis, del porqué, la historia de mi familia, la historia nacional, fue muy, muy bonito ver cómo se quedaban, pues, justamente bien, se quedaban escuchando. Esta es la segunda vez que yo presento mi tesis. La primera fue con la Universidad del Valle. Bueno, en la segunda no expuse y esta tercera vez que sí pude compartir la historia, tuvo muy buena aceptación. Entonces, la idea es seguirla presentando, ojalá en otros momentos, en otros espacios. Me agradecí mucho que me hubieran llamado a esta exposición, no la esperaba, eso fue rápido. Pero fue un buen momento de encontrarme nuevamente con la necesidad de crearles memoria a todos los que la están viendo. La verdad, tuvo muy buena aceptación. ¿Has pensado de pronto llevarla a la capital, que fue donde sucedieron todos estos hechos? Estamos hablándolo con una persona justamente, ojalá se dé, porque sí quiero que se conozca. Quiero no dejarla aquí, ni dejarla en la pared de mi casa, sino que todo el mundo pueda conocer pues lo que yo, mi sentimiento y transmitirlo. La idea es llevarla bien lejos, digámoslo de esa manera. Bueno, Estefanía, una invitación a la gente para que conozca tu trabajo y
que no dejemos morir esa historia que a todos nos ha influenciado en algún momento. Bueno, a todos los invito, espero estar con Adolfo, informándole cuándo vamos a tener nuevas exposiciones. La idea es que sea pronto, la idea es hacerlo para los 70 años del magnicidio. Les estaremos diciendo dónde está, igual estaré montándole en las páginas que tenemos, y también la Universidad del Valle tiene su espacio en la biblioteca, entonces para también que la puedan visitar. Igual aquí en el Centro de Memoria también voy a dejar una copia para que ellos puedan reproducirla. Ok, bueno, muchísimas gracias y muchas felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y súper invitados, y qué bueno que estén también teniendo en cuenta el trabajo de personas pues que estamos haciendo algo por la parte colectiva y la memoria de Cali. Hoy nuestros deportistas de todas las disciplinas, de todos los eventos del ciclo olímpico van con absolutamente todo pago por Coldeporte. Hemos tenido todo el respaldo de un presidente que le ha dado los recursos al deporte, triplicó la asignación de recursos para el deporte. Sí vamos a buscar recursos para nuestros deportistas, para nuestros entrenadores y para todo el Sistema Nacional del Deporte, la Actividad Física y la Recreación.